Hola y qué tal, bienvenidos a Me Gusta Editar. El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar Be Magic Mirror, que es en mi opinión uno de los mejores programas para comenzar en el mundo del YouTube y que es totalmente gratuito. Este tutorial va a ser un poco largo, así que te recomiendo que veas la cajita de comentarios donde vas a encontrar los minutos en los que explico diferentes cosas y también en la cajita de descripción voy a dejar todos los enlaces necesarios para seguir este video. Así que sin decir más, procedamos al video. El primer paso es ir al primer enlace que les voy a estar dejando en la cajita de descripción donde van a poder descargar este programa. Una vez puestos en la página, lo único que tenemos que hacer es ir a la pestaña de descarga e ir acá donde dice Be Magic Mirror, está disponible en Booth. Esto nos va a llevar a esta página donde podemos hacer la descarga oficial de este programa. Este programa tiene una opción paga de la cual ya he hablado en un video anterior. Básicamente la única diferencia entre la versión gratuita y la versión de paga es el hecho de poder tener hand tracking, cosa que no tenemos disponible en la versión gratuita. Una vez hecha la descarga tenemos un zip el cual vamos a tener que descomprimir. Mi descarga se hizo en el escritorio, así que simplemente voy a dar clic derecho, extraer aquí y pues ya tenemos el instalador. Voy a dar doble clic sobre él. Seleccionar el lenguaje, ok, siguiente, instalar y esperamos unos minutitos. Damos finalizar y se va a abrir el programa. Básicamente cuando el programa se abre tenemos dos ventanas, una ventana que está en fondo verde y una ventana que tiene muchas opciones. Lo más esencial para poder utilizar este programa es tener un avatar el cual nosotros podamos usar en él, ya sea que hayan comisionado, ya sea que hayan creado su propio avatar, o también existe la opción de utilizar un avatar prehecho. Para este caso yo les recomiendo ir al segundo enlace en la descripción del video que los va a llevar a la página de Beroid Hub. En esta página básicamente podemos encontrar avatares de todo tipo, ya sea comisiones que hacen artistas, ya sea personas que suban sus propios avatares hechos libremente o personas que vendan avatares en esta web. Nosotros obviamente vamos a hacer este tutorial de la forma más gratuita posible, así que lo que vamos a hacer es básicamente ir a la barra de búsqueda y vamos a elegir la opción de VTuber. Una vez que estemos aquí, nos vamos a escoger cualquier personaje que nos salga. Porque antes de eso vamos a ir a este botoncito de filtrar por condiciones de uso. Esto es muy importante porque vamos a descargar avatares que tengan permisos comerciales para su uso. No queremos tomar un avatar que no nos pertenezca, del cual no tenemos permiso para usar, el cual quizás alguien más esté utilizando y haya pagado por él. Así que lo primero que vamos a hacer es cliquear la primera opción y vamos a cliquear también la opción de uso comercial para individuos, sí. Y la última opción es muy importante porque es la atribución o los créditos. Pueden elegir no cliquearla, pero con la condición de dar créditos, o si les da mucha pereza o no quieren hacerlo, cliquear la función. Y pues automáticamente va a filtrarse todos los avatares en la búsqueda de autores que no busquen que ustedes den créditos. Así que damos OK. Y ahora sí, básicamente cualquier avatar que nos salga en esta lista y ustedes pueden scrollear mucho, créanme, van a perder mucho, mucho tiempo acá porque hay avatares que son simplemente muy buenos. Y con estos filtros de búsqueda que hemos hecho, quiere decir que podemos elegir cualquiera y no vamos a tener ningún tipo de problema. Una vez que encuentran el avatar que ustedes quieren usar, simplemente dan clic sobre él. Esto los va a llevar a una página donde van a poder ver la previsualización del modelo y cómo lo usan. Van a scrollear hacia abajo y van a buscar el botón de usar este modelo. Al darle clic van a aparecer las condiciones de uso que, bueno, están basadas en el filtro de búsqueda que nosotros pusimos anteriormente. Finalmente le vamos a dar clic acá en este término y condición de voy a usar este modelo de acuerdo a las condiciones de uso y damos en descargar. Automáticamente la descarga va a iniciar y se nos va a descargar un archivo que tiene como finalización el formato BRM. Ahora, la pregunta de todo esto es cómo cargo ese archivo que acabo de descargar en Be Magic Mirror. Lo primero que vamos a hacer es ir a la primera pestaña donde dice abrir archivo desde PC. Voy a seleccionarlo, voy a dar abrir.
damos en OK y básicamente lo que vamos a ver ahora de diferente es que en el cuadrito verde que antes estaba vacío está nuestro modelo elegido. Muy bien, ya lo tenemos allí. Si queremos ajustar la posición del modelo, simplemente venimos a esta pestaña que, pues, como su nombre lo indica, ajustamos el tamaño del modelo BRM. Dando clic en él, nos hace un encuadre automático de nuestro personaje. Una opción diferente que tenemos es abrir la pestaña de ajustes. Dando clic allí, nos va a abrir una tercera pestaña donde tenemos funciones muy interesantes. Los ajustes básicos son si queremos una ventana transparente o si queremos elegir una imagen personalizada como fondo. La opción de al lado nos permite borrar esa imagen que acabamos de subir. Y la segunda opción, que también es muy muy útil, es seleccionar un color específico como fondo. Automáticamente aparece el color verde, lo cual es muy útil si ustedes quieren utilizar el fondo croma. Pero no quiere decir que no podamos elegir un color de nuestro gusto. Simplemente lo único que tenemos que hacer es mover los parámetros de RGB e ir seleccionando el color que más nos guste a nosotros. Así que pasemos a la otra opción en la ventana de ajustes, que es la cara. Aquí ya entramos en lo que es la movilidad de nuestro personaje. En esta ventana ya comenzamos a notar los ajustes del audio, introduciéndonos a lo que es el lip sync, o básicamente la forma en la que mi monita ahorita está moviendo los labios mientras yo estoy hablando. La forma en la que sucede esto es desplegando este menú y eligiendo el método de entrada de audio, o sea, buscando acá el nombre de nuestro micrófono. Yo tengo dos métodos de entrada porque tengo una webcam conectada y mi webcam tiene micrófono integrado, pero también tengo el micrófono que estoy utilizando actualmente, que es pues el que está tildado allí. En este mismo menú tenemos la opción de sensibilidad, que básicamente, según el ruido que el micrófono esté detectando, es la sensibilidad con la que mi avatar está moviendo los labios apenas escucha el sonido. Esto se nota claramente cuando yo estoy hablando, como es el caso de ahora, que mi avatar está gesticulando con su boquita y automáticamente yo dejo de hablar, pues su boca se cierra. La siguiente opción es el face tracking. Esto es muy importante si ustedes quieren que su avatar mueva la cabeza, la rote, la gire, de acuerdo a cómo ustedes se están moviendo en tiempo real. Y obviamente, para elegir esta opción, quiere decir que nosotros tenemos que tener una webcam, un dispositivo de entrada de video activado, como es mi caso. Y pues, si yo comienzo a rotar mi cabeza, podemos ver que está siguiendo el face tracking. En estas opciones de face tracking también tenemos subopciones, que son el high power mode, que es básicamente elegir la opción de face tracking más elevada. Yo no recomiendo tenerla activada a menos que su computadora sea una computadora de recursos altos. Si no quieren que su monita crashee mientras están utilizando este programa, desactívenlo. La segunda opción es activar la imagen basada en el hand tracking. Yo no la activaría si ustedes no tienen el programa full, porque básicamente no le va a servir de nada. La tercera opción es el auto pestañeo durante el face tracking. Yo lo tengo activado porque mi cámara, la verdad, no tiene una buena calidad, entonces cada vez que yo pestañeo realmente se llega a buguear porque no tengo buena iluminación. Entonces es como que de repente un ojo pestañea más o se queda pestañeando infinitamente. Entonces lo tengo cliqueado como auto pestañeo, así el programa básicamente pestañea por mí. ¿Es necesario sí o sí tener un face tracking dentro de este programa? No. Si yo desactivo esta opción, vamos a notar que hay una última opción que es lo que a mí me parece más maravilloso de este programa, y es basar el movimiento en la voz cuando la webcam no esté siendo usada. Básicamente, ustedes pueden ver ahora que mi webcam no está seleccionada como face tracking, y aún así pueden ver a mi personaje moverse un poco de un lado al otro mientras yo estoy hablando, mover un poquito la cabeza, girar un poco, y eso el programa lo hace solo basándose en el sonido de mi voz. O sea, cuando yo hablo, el programa automáticamente mueve mi personaje sin necesidad de que yo tenga la webcam activada. Bajando en este menú tenemos los ajustes de los ojos.
Esta es parte de esas opciones que les comentaba justo ahora. La primera es los ajustes de pestañeo basados en el movimiento de cabeza y en el lip sync, lo cual yo tengo activado. Y luego tenemos la opción de el target de la mirada. Esto también es importante. Yo ahora la tengo en que el target de la mirada sea la nada misma. Por eso es como que mi avatar está mirando a la nada y pensando en todo. Pero puedo seleccionar la opción de que los ojos estén mirando hacia el usuario, o sea que van a estar mirando hacia el frente, haciendo un leve movimiento en las iris de un lado al otro, como si estuviese interactuando con alguien que esté enfrente de ella. Pueden notar cómo el movimiento de su ojito varía de un lado al otro mientras yo estoy hablando. Pero también tenemos otra opción, que es que los ojos tengan como target el mouse. Si yo presiono eso, básicamente muevo mi mouse de un lado al otro, mi avatar va a mover su mirada hacia donde el mouse esté indicando. Vamos a ir al siguiente menú, que es el de movimiento. En mi caso yo tengo activada la opción de manos siempre hacia abajo. Si yo desactivo esta opción, llegamos a tener otras opciones habilitadas para elegir el movimiento de cintura hacia arriba de nuestro avatar. Y básicamente, si venimos a la primera opción, vamos a ver varias opciones de movimiento para elegir. La primera es la de presentación, donde básicamente nuestro avatar está, tiene un dedito levantado puntualizando lo que sea que nosotros querramos remarcar en la pantalla. La siguiente opción es la de usar una tablet, donde el avatar simula tener un lápiz en su mano. Y la otra opción es la que viene predeterminada, que es básicamente la que simula sosteniendo un mouse. Incluso si yo doy un clic, pueden ver cómo su dedo índice da un clic. La siguiente opción es la de movimiento por la entrada del teclado. Esta opción es muy importante y muy interesante también, y le voy a pasar a mostrar cómo funciona. Voy a abrir un bloc de notas acá para que ustedes puedan ver lo que sucede cuando yo comienzo a teclear. Podemos ver que mi avatar está haciendo movimientos con los dedos según las teclas que estoy presionando en este momento. Así que tenemos la opción de que este movimiento se vea, o podemos bloquear la opción de detección de tecleado. Tenemos la opción de cuando no estamos tocando el teclado, las manos de nuestro avatar van inmediatamente hacia abajo. La siguiente opción que vamos a ver en este menú es la de diseño. El primer ajuste es el de la cámara. Tenemos un modo de cámara libre donde si yo lo cliqueo y vengo a este cuadrito donde estamos viendo a nuestro avatar, básicamente puedo hacer varias cosas. Con clic derecho sostenido puedo rotar a mi monita en cualquier ángulo que yo quiera. Con el scroll puedo alejar o acercar el modelo. Y con el clic en scroll puedo mover hacia cualquier lado a mi avatar. Si yo desmarco esta opción, por más que cliquee y trate de rotar, no lo voy a hacer. Así que esta es la forma de hacer un encuadre personalizado. La última opción es una opción bastante interesante, que es la visibilidad de los dispositivos. Podemos activar la visibilidad del teclado y un mousepad. Básicamente, esto se coordina con activar en el menú de movimiento la opción de dejar que nuestro avatar haga movimientos con el teclado cuando lo utilizamos. La segunda opción es para que podamos ver un dispositivo como es un lápiz. Obviamente en el menú de movimiento tendríamos que seleccionar la opción de utilizar el movimiento de una tablet. De este modo podríamos visualizar ya en nuestros dedos. En esta opción podemos seleccionar que el movimiento sea basado en el dispositivo conectado, que es un gamepad, un joystick. Yo he conectado actualmente un joystick a mi computadora para que puedan ver cómo funcionan. Ahora yo lo voy a comenzar a mover y pueden ver que el movimiento está basado en justamente eso, en cómo y qué estemos tocando en nuestro joystick. Como ven, mi joystick está demasiado grande para las manos de mi avatar, pero eso se puede solucionar.
y lo podemos hacer yendo a la pestaña de dispositivos y dando clic en diseño libre. Vemos unas opciones que nos aparecen justo acá como posición, rotación y escala. Voy a seleccionar escala primero y en esta barrita lo voy a hacer más pequeño para que quede justo en las manos de mi avatar. Voy a ir a posición y voy a bajarlo, lo voy a poner en una altura a la cual lo usaría yo en la vida real. Lo voy a rotar también para que se puedan ver bien sus botones. Y ahora voy a ir de nuevo a la pestaña de diseño libre. Le voy a sacar la palomita para que las opciones desaparezcan. Y esta vez, cuando ustedes me vean usar el joystick, van a poder notar el movimiento. ¿Ven? Pueden ver también todos los botones que yo estoy utilizando, que estoy apretando en el momento. Y esto, como les dije, le da un movimiento único a nuestro avatar, que está muy muy bonito. Así que vamos al siguiente menú, que es el de efectos. Acá hay una opción muy importante, que es elegir la calidad de la imagen. ¿Por qué es importante esta opción? Si ustedes no tienen una computadora de excelentes recursos gamer RGB, entonces les recomiendo poner la calidad de la imagen en baja o muy baja, para que no vayan a tener estos problemas. Y vayamos al siguiente, que es el de ABC y movimiento. Básicamente, para configurar el accionar de las expresiones, vamos a tener que decirle al programa con qué método queremos que las expresiones se activen. Así que yo recomiendo elegir la opción de activar las expresiones usando el teclado numérico. Una vez elegimos esa opción, podemos ver que el 0 corresponde a la emoción de reseteo, el 1 corresponde a la emoción de felicidad. Si yo toco ese número en mi teclado, pues automáticamente la expresión se va a colocar en la carita de mi avatar. Y para hacer una configuración sobre esa expresión, solo tenemos que ir a la expresión elegida, dar clic sobre la tuerquita y podemos elegir cosas como cuánto queremos que dure esta emoción una vez la activamos. Podemos elegir mantener la emoción hasta que desactivemos dicha expresión sobre nuestro rostro. Y podemos elegir también mantener el lip sync activo una vez que hayamos activado la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si yo toco aquí, mi monita va a mantener la expresión mientras que está moviendo los labios. Si yo no la tengo cliqueada, mi monita va a tener la emoción de alegría, pero no me van a ver mover los labios a mí. Así que activen eso allí. Así que esto es básicamente lo que corresponde al menú de ajustes. Vamos a cerrar aquí y sí, es mucho lo que vimos en esta pestaña. Pero vamos a ver los demás menús que tenemos en nuestro programa de Be Magic Mirror, como es el streaming. Así que aquí es donde se ve como de forma rápida todos los ajustes que acabamos de ver. Así que voy a pasar al siguiente menú, que es el de trackers externos. Este menú corresponde solo para las personas que tengan dispositivo de rastreo externo. Por ejemplo, si ustedes tienen un iPhone, esto quiere decir que pueden realizar el rastreo de rostro a través de la aplicación iFacial Mockup, disponible solo para dispositivos que tengan iOS. Así que eso no nos corresponde a las personas que somos usuarios de Android, así que no tenemos por qué tocar este menú. Luego tenemos el otro menú, que es el de accesorios. Este menú funciona de una forma muy fácil. Descargamos un PNG de lo que ustedes quieran y podemos añadirlo encima de nuestro avatar. Damos clic en abrir carpeta. En mi caso, para darles un ejemplo, voy a agregar un PNG de lentes. Voy a cerrar acá. Automáticamente el programa va a detectar cualquier PNG que hayamos colocado allí y se nos va a hacer una lista en caso de tener varios PNGs dentro de esa carpeta. Vamos a ver que acá está el PNG de mis anteojos. Si yo cliqueo sobre esta palomita, veo que los anteojos se ponen encima de mi modelo. Y básicamente, cómo configuro que queden más grandes o que se roten o lo que ustedes quieran, simplemente damos clic acá en diseño libre. Si estos ajustes de acá no les son suficientes para dejar totalmente perfecto el PNG encima de su avatar, lo que pueden hacer es desplegar el menú. Y hay muchas opciones acá que son bien interesantes, como es el hecho de a dónde se está pegando
este PNG. Por defecto viene pegado a la cabeza, pero puedo elegir que se pegue a mi cuello o puedo elegir que se pegue a una de mis manos, lo cual va a hacer que ese PNG se mueva según esa parte del cuerpo. Yo lo voy a dejar en la cabeza porque pues los anteojitos van en la cabeza. Y luego tenemos algunas modificaciones del PNG, como es la escala. Yo no pude configurarla con estos parámetros de acá, así que puedo configurar la escala acá con números. Y una vez que lo dejamos así, pues el PNG va a quedar allí pegado a nuestra cabeza y siguiendo el movimiento de la misma. El último menú es el de mano. Para poder utilizar este menú necesitamos tener la edición full del programa. Si ustedes no la tienen, no pueden utilizar el hand tracking, o más bien lo pueden utilizar, pero lo que les va a suceder es que se les va a poner automáticamente este filtro, y aunque ustedes coloquen las manos enfrente de su webcam, pues este filtro no lo van a poder quitar. Va a estar sí o sí así. En la versión full ese filtro no existe. Pueden tener colocado el fondo verde o cualquier fondo que ustedes quieran, pero pues solo sucede en la versión de paga. En la versión free, si quieren tener un hand tracking, sí o sí van a tener que aguantarse este filtro encima. Ahora, la parte divertida de esto viene a cómo integro Be Magic Mirror a OBS. Muy bien, hasta aquí ha llegado todo el video acerca de cómo configurar Be Magic Mirror. Para ir al video de la integración de este programa con OBS, sigan este video que continúa justo ahora y aquí abajo les dejo otro video que les puede interesar. Ahora sí, te veo en el siguiente video.